Para mí un libro es como un billete, es un billete a un viaje que además nunca sabes dónde te va a llevar porque depende un poco de, pues del tipo de viaje que hayas elegido. Un libro para mí siempre es como probarse una vida ajena, ¿no? Como salir un poco de la rutina que te rodea y probar a ser otra persona durante un rato. Yo creo que un libro es una puerta que te lleva a otro sitio y a otro mundo y que te hace viajar sin tener que moverte muchas veces del sillón de tu casa. Pues recuerdo que me marcó muchísimo el camino de Delibes. Yo creo que no fue tanto en sí el libro, que es maravilloso y que hay que leerlo, sino es que lo leí en el momento adecuado, era el momento de mi vida cuando tenía que leerlo. Siempre hay un libro que marca un hito, un antes y un después, ese despertar a la literatura, a convertirse en un lector por gusto, no por obligación, porque bueno, pues el sistema educativo nos obliga muchas veces a leer libros que no habríamos elegido si hubiéramos tenido la oportunidad, pero bueno, eso también nos da la oportunidad de leer cosas que a lo mejor modo tú propio no habríamos elegido. Recuerdo también La historia interminable de Michael Ende, que me gustó muchísimo, yo creo que fue mi despertar como lectora. Todo producto cultural al que se incremente el precio está dejando de llegar a mucha gente que podría tener acceso a él y podría, no sé, un niño podría acceder a un libro que le cambie la vida y que lo convierta en el escritor del futuro. Y a lo mejor pues estamos poniendo trabas al crecimiento, ya no solo en este caso, que es un poco anecdótico, sino estamos poniendo trabas al acceso de la gente a algo que va a ayudarles a crecer. Yo creo que es muy importante que pongamos todas las facilidades del mundo para poder tener al alcance de todas las manos, de todos los poderes adquisitivos, este tipo de productos. Bueno, yo soy una recién llegada en este mundo editorial. No sé muy bien si lo que está pasando ahora, cómo funciona ahora el sistema, es lo habitual, si ha sido siempre así. Yo, desde luego, puedo hablar por mi experiencia. Mi experiencia es francamente buena. Yo nunca me he sentido presionada para sacar a la calle una novela que yo no considerara terminada, revisada, que yo no estuviera satisfecha. Entonces, no sé muy bien. Quizá habría que pensar un poco en el efecto también moda de género. Sale una novela que se pone de moda y empiezan a salir muchísimas novelas al amparo de ese mismo género. Y yo creo que en relación a esta pregunta, sí habría que, pues eso, que pararse a pensar en el efecto de las modas y en el efecto del bestseller, en la calidad de las obras que salen al mercado hoy en día. Pues echándole un poquito de morro a la cosa, voy a recomendar mis libros. Los zapatos de Valeria es el primero en la saga Valeria. Más que nada porque bueno, pues también hay que autopromocionarse un poco y aprovechando esta fecha tan señalada, que para un autor novel es tan importante y que nos llena tanto de ilusión el participar en el Día del Libro, por fin como escritores, no solo como lectores. Bueno, la recomiendo porque es entretenimiento puro. No vais a encontrar nada que os cambie la vida, pero espero que estos cuatro libros os ayuden a salir de viaje, como decía al principio de esta video entrevista, que sean un billete para cambiaros un poquito el día a día y salir un poco de la rutina.